De inmediato establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Compañera, y muy buen lunes y muy buena semana a todas las familias nicaragüenses. Venimos de un fin de semana grandioso, magnífico, de celebración de la alegría que nos da Dios de vivir en paz. La alegría que nos derrama nuestro Cristo Jesús, porque vivimos en paz y cariño, una Nicaragua que es nuestra, que amamos, que defendemos desde nuestros principios, valores y derechos como pueblo de Dios. Y bueno, en primer lugar, felicitarnos por tanta algarabía este fin de semana, todas las ferias del maíz en tanto municipio, las más grandes en Jalapa, en Matagalpa, también todos los eventos deportivos, todos los eventos artísticos, toda la celebración de la paz, que es nuestro patrimonio, ese patrimonio que resguardamos con todo nuestro corazón. Y precisamente como parte de esa alegría, de esa algarabía y de ese amor a Nicaragua, queremos felicitar a Nicaragua Diseña, al Ministerio de la Juventud, al Ministerio de la Mujer, a todo el equipo, a don Fernando, a todo el equipo, al Teatro Rubén Darío, que participó creando y co-creando el grandioso certamen Reinas Nicaragua. Es la celebración de ese amor que todos tenemos y que la juventud despliega a la patria bendita, digna, libre, hermosa y soberana. Felicitar a Nicole, a su mamá, la ganadora, todas ganaron, pero Nicole fue esa noche el centro de la atención alrededor de lo que ella y las muchachas trabajadoras, humildes y bellas de nuestra Nicaragua representan. A ella y a su madre humilde y hacendosa, todo nuestro cariño. Precisamente ese es el sentido de este certamen. Elevar, visibilizar lo que somos los nicaragüenses, luchadores y trabajadores. Bendecidos, bendecidos con belleza física y belleza espiritual. Y además orgullosos de nuestra condición de trabajadores, de luchadores. No necesitamos alimentar mentiras, falsedades, falacias, todo lo contrario. Somos genuinos, somos lo que somos, y ese es nuestro principal orgullo, ser como somos y valorar lo que somos, todas nuestras bellezas. Abrazo grande a Nicole, abrazo grande a Natalia López, tan linda, de Carazo, a su familia. Abrazo grande a Olidaira Macís, del Caribe Sur. La compañera, si no me equivoco, de Bocana, de Paiguas. Luego, de Jinotega, las reinas departamentales. Hazel Castilblanco, Jennifer Benavides, de Huaco. La Yani Orozco, de Chontales, Jennifer Vado, de Rivas, Fabiana Acosta, de León, Dana Acosta, de Granada, Ashley Sánchez, de Managua, María Betanco, de Estelí, Cristel Morales, de Madrid, Dayami Izaguirre, de Nueva Segovia, Ligia Martínez, María Martínez, de Chinandega, Dajaris Espinosa, de Masaya, Paola Matus, de Matagalpa, del río San Juan, nuestro río San Juan, Naidelin Tenorio, y de la costa Caribe Norte, la compañera Igni Molina. Todas bellezas de nuestra Nicaragua bendita, bellas de alma, bellas físicamente, y bellas y más bellas, más hermosas, más lindas, por su derroche de amor a la patria bendita. A todas
como ganadoras el abrazo de nuestro pueblo. Sabemos que se lucieron y se seguirán luciendo, porque esta fiesta de las muchachas bellas, amorosas, hermosas muchachas nicaragüenses sigue. Todas participarán en todos los eventos que se realizarán y se realizan cada semana, cada día, en los departamentos donde nos representan. Y luego también muchas de ellas van a participar en eventos internacionales. Abrazos grandes. Nos sentimos felices, contentos de estar promoviendo estos reinados que son de verdad. Aquí no hay falacia, aquí no hay invento, aquí no hay manipulación, aquí no hay perversión, aquí hay paz, cariño, bien, paz y bien, como decía San Francisco. Eso es lo que hay, eso es lo que promovemos, eso es lo que procuramos. Paz y bien para todas las familias nicaragüenses y paz y bien desde todo lo que hacemos, como protagonistas precisamente del amor a Nicaragua, a cada una de estas muchachas, a su familia, a sus compañeros de estudio, a sus comunidades, a todas ellas, nuestro reconocimiento y la certeza de que vamos adelante en amor pleno a nuestra Nicaragua que nos enorgullece tanto. Amamos a Nicaragua, somos orgullosos y dignos nicaragüenses por gracia de Dios, orgullosas y dignas muchachas, reinas Nicaragua, que sigan adelante promoviendo toda la belleza patrimonial de nuestra Nicaragua, empezando por nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra cultura, tradición, gastronomía, invitando a tantos hermanos de tantas partes del mundo a seguirnos visitando, a conocernos mejor y a disfrutar de todo lo que tenemos, que es tanto. Abrazos grandes a las muchachas de todo el país, a Nicole y su mamá que nos robó el corazón, su madre, desde el Rama hasta el Rama. Gran cariño a Natalia, hermosa muchacha, a Olidaira, realmente fue muy difícil para el jurado, lo entendemos, porque esta muchacha de Jinotega, Hazel Castilblanco, que ganó el reconocimiento al rostro más lindo, la compañera de Huaco, Jennifer Benavides, todas ellas con tanta soltura y tanto orgullo, orgullo de nuestro país. Cada una de ellas son orgullo de nuestro país. Adelante vamos, adelante estamos en hermandad, fraternidad, solidaridad como pueblo de Dios. Y compañeros, compañeras, también queremos destacar la intensa agenda que desarrolla en Nueva York nuestro canciller, el compañero Valdajenske, quien se ha reunido con sus homólogos, cancilleres de Senegal, Emiratos Árabes, Laos, Congo, República Democrática del Congo, Cuba, Qatar, Zambia. Esto fue el día de ayer, el primer día, y continúa reuniéndose, representándonos y fortaleciendo los vínculos de amistad y de trabajo por un mundo mejor, que es el que merecemos todos, un mundo de paz, un mundo de diálogo, un mundo de cooperación, un mundo de amor. Está por allá Valdrak y nos representa a todos. Y luego hemos conocido de la victoria del compañero Anura Kumara Dissanayake como presidente. Ayer fue electo de la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Y le hemos saludado con mucho respeto y reconocimiento, celebrando su victoria y la victoria de su pueblo con la coalición Poder Popular Nacional, NPP, de ese hermano país. Le hemos deseado a él, a su pueblo, a su gobierno, éxito frente a las justas expectativas de paz y bienestar de la familia de todo ese hermano país. Desde una amistad que hemos venido fortaleciendo, renovamos el compromiso de fortalecer todavía más vínculos y esfuerzos conjuntos por la paz en el mundo,
como pueblos que ejercemos nuestros derechos, proponiéndonos cada día a avanzar contra la pobreza, que es nuestro mayor desafío. A nombre de nuestro pueblo nicaragüense, por gracia de Dios, de nuestro gobierno y nosotros mismos, Daniel y yo, pedimos al Dios de toda la victoria, de todas las victorias de los humildes del planeta, mucha salud para usted y paz y prosperidad en el trabajo cotidiano para avanzar en sus propósitos de armonía y mejoría en la vida de la familia de la hermana Sri Lanka. Y compañeros, compañeras, también queremos destacar que una nueva obra de progreso, carretera Empalme Pájaro Negro El Almendro, 21 kilómetros en el río San Juan, rehabilitada completamente para mejorar la vida, la conectividad, los desplazamientos, el comercio, el turismo entre nuestro hermosísimo río San Juan, histórico, histórico patrimonio de nuestra Nicaragua, histórico en tanto que también refleja el heroísmo nicaragüense, luchador, victorioso en tantos momentos de nuestra existencia. 43.000 protagonistas están participando de esta reinauguración este miércoles. Otra buena nueva es la medalla conmemorativa, moneda conmemorativa Puerto Salvador Allende, que en el contexto de la 13 serie Iberoamericana 2024, con temática capitales iberoamericanas, ha emitido nuestro Banco Central, Banco Central de Nicaragua. En esta edición, Nicaragua, el escudo de nuestra Nicaragua, está rodeado de los escudos de los países participantes. Y en la parte inferior del escudo nacional se lee 10 Córdoba. Felicitaciones al Banco Central. Luego el Ministerio de Salud está instalando un nuevo mamógrafo para diagnosticar de manera temprana el cáncer de mamas en el Hospital Padre y Héroe Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, comandante y padre Gaspar García Laviana en Rivas. Esto está en el Hospital Gaspar García Laviana, comandante Gaspar, en Rivas. También tenemos en epidemiología una disminución de malaria, reducción del 41%, neumonía 25% menos, influenza positivos, refleja los positivos, que solo son 7, reflejan una reducción del 13%, leptospirosis, disminución del 71%, solo un caso, gracias a Dios, reportado esta semana, y un aumento en el dengue, con 469 personas diagnosticadas, 15% de aumento. Luego también, INETER informó que en el Pacífico hay una tormenta tropical que se llama John. Depresión tropical número 9 en el Pacífico, tormenta tropical John en el Mar Caribe, al noreste de Nicaragua. Estos fenómenos no tienen ruta de impacto con nuestro país, pero sus influencias continuarán, dice INETER, favoreciendo lluvias en todo nuestro territorio. También queremos destacar, compañeros, y bueno, cada vez que hablamos de más lluvias, por un lado bendecimos y por otro lado nos llamamos a cuidarnos. Y a cuidar nuestra salud también. Cuando hay una temporada lluviosa así, siempre hay también un incremento en las dolencias respiratorias. Cuidémonos y cuidemos a nuestros viejitos y a nuestros niños. Y luego, compañeros, también destacamos la participación en la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos de la compañera que representaba a nuestra Procuraduría General de la República, María Elsa Fricciones. Ella participó de este evento en Tenerife, Islas Canarias, donde el rey de España, Felipe VI, inauguró la actividad. Se habló de fortalecer la justicia y la necesidad de cooperación internacional en todos los ámbitos de la justicia. Tenemos también, compañeros, compañeras,
La presencia en nuestro país de hermanos comunicadores de la agencia de noticias china Xinhua, que han sido recibidos por nuestro compañero Daniel Edmundo y que estarán con nosotros impartiendo conferencias, charlas y talleres en los próximos días. Esta tarde están visitando León, Santiago de los Caballeros, capital de la revolución. Avanzamos, más cooperación entre la República Popular China y más cooperación comunicacional entre la República Popular China y nuestra Nicaragua para contribuir a la hermandad, al encuentro, al desarrollo con justicia social entre los pueblos. Luego, compañeros, también tenemos, a ver, aquí, esta semana es la gran inauguración del Estadio Rigoberto López Pérez, el 27, viernes 27, en León. El ejercicio también de protección de la vida, el jueves 26, coordinado por el SINAPRE, el doctor Guillermo González, la inauguración de comisarías de la mujer, la 358 en Diriamba y la 359 en Puerto Príncipe, Nueva Guinea, además de otra unidad de seguridad ciudadana en Ciudad Belén, Distrito 6 de Managua. Tenemos también agua potable en El Naranjo, nos informa una comunidad en Telpaneca, el sistema de agua potable que ya tiene el 58% de avance y que será, Dios mediante, inaugurado en los próximos meses. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, la medalla de bronce y mención especial diamante que ganamos los estudiantes de la Olimpia, con los estudiantes de las Olimpiadas Mundiales. Los nuestros que participaron en Olimpia de Astronomía. El Ministerio de Educación atendió invitación del hermano pueblo y gobierno de Rusia. En ese evento participaron 20 países, que son Cuba, Venezuela, Perú, Rusia, Mongolia, Pakistán, Egipto, Turkmenistán, Bulgaria y Bangladesh, entre otros, 104 estudiantes, y allí 6 de nuestros estudiantes de excelencia académica y aficionado a la astronomía ganaron, realizaron distintas pruebas y ayer domingo nuestro país resultó premiado con medalla de bronce como equipo y mención especial diamante para el estudiante Melvin Francisco Martínez López de 16 años, quien cursa actualmente un décimo grado en el Instituto Público Maestro Gabriel de Managua. Felicitaciones a todos. El día de hoy inauguramos centros educativos en Corinto y en San Ramón, Matagalpa. Luego, el INATEC capacita a 2.000 protagonistas en cursos de diferente índole que tienen que ver con administración financiera y cultura emprendedora. Más de 2.000 protagonistas. Tenemos también entrega de títulos a 510 familias en Managua, Jinotepe, Huigalpa, Matagalpa, Huihuilí, Ciudad Darío, Matagalpa, Matagalpa municipio, Huihuilí, Jinotega, Altagracia, Moyogalpa y Buaco. Felicitaciones a todas las familias propietarias legítimas de sus parcelas y o lotes. Inauguramos hoy lunes el proyecto de energía eléctrica en la comunidad La Lima, sector La Escuela del municipio de San Ramón, para 500 hermanos con una inversión de 1,5 millones de córdobas, y restauramos y entregamos el sistema de iluminación pública en el Distrito 1, Colonia El Periodista de Managua, para 1,400 hermanos y hermanas. Las alcaldías celebran aniversario muy el día de hoy. También viviendas entregándose hoy en Mozonte, San Lucas y Quesalhuaque, 4 en cada una. Bluefield también y La Trinidad también. Santo Tomás, Calles y Puente, allá en Chontales. Ciudad Sandino, Puente Peatonal. Campos deportivos en Ciudad Antigua, Casas de Cultura, en Chichigalpa, Bocana de Paiwa. También Telica,
y Tola con mercados y albergues que reciben mantenimiento. Iniciamos proyectos más de 15 viviendas en Pueblo Nuevo Estelí, en Nagarote 6, hoy se inicia este otro desarrollo, calles, caminos y andenes en San Marcos, Equipula, Yalagüina, Teustepe, San Isidro, Tola, caminos en El Viejo, La Reinaga, Malpaisillo y Ciudad Sandino y León. También en San Nicolás, Parques y Plaza, Bonanza, Parque Municipal Muelle de los Bueyes. También ahí tenemos Parque Municipal, todo esto mejorándose, y la Plaza General Hudson en Bluefield, Barrio Loma Fresca, también mejorándose. San Pedro del Norte, Nagarote, Somotillo y Ticuantepec con mejoras en instalaciones deportivas. Tres cementerios, Campo Santo en Santa María, allá en la Segovia, y el Mercado Teodoro Martínez del Barrio Central de Bluefield también iniciando mejoras. Luego Yalagüina, El Sauce y Somotillo, mejoras en los cementerios, Campo Santo, y escuelas, casas maternas, casas comunales, todo esto desde las alcaldías en Telica, Nagarote, La Concordia, Jinotepe, San Nicolás, en Estelí, Casa de Cultura y Creatividad, mejorándose a partir del día de hoy, y Nagarote, San Francisco del Norte, también agua potable en Jinotega. Así estamos, compañeros, compañeras, felicitémonos todos, porque vamos adelante. Y estamos juntos, que es lo más importante. Y nos vemos como familia orgullosamente nicaragüense. Y nos vemos como hermanos. Y practicamos el amor al prójimo. Aprendemos cada día a practicar mejor ese amor al prójimo que nos caracteriza como pueblo cristiano, pueblo de Dios. Vamos adelante, compañeros, compañeras, abrazos de nuestro comandante Daniel, y es nuestro el porvenir, siempre más allá.